Morning, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros sobre la marcha, pero bien, muy bien. Ya estamos de vacaciones, así que bien, este vídeo lo estáis viendo y yo posiblemente pues esté en la playa o a saber dónde estaré en este momento. Pero en fin, solamente esperamos y deseamos que vosotros estéis bien, seguro que sí. Bueno, hoy os traigo otro láser, este láser es de la marca Tutris. Es el TTS20 Pro y es un láser de 20 vatios. Sí, ya sé, hemos presentado bastantes láser ya aquí de 20, de 33, de 40, de 24, de 36. Una amalgama de láser que ya uno no sabe ni lo, ni, ni, ni lo que hay. Pero en este caso, este láser de 20 vatios eh, tiene dos cosas que lo hacen que se diferencien de los demás. La primera que viene según la marca, yo no lo he abierto todavía, pero según la marca viene el 95% montado. Quiere decir que va a ser sacar y empezar prácticamente. Lo veremos. Y la segunda cosa que tiene muy buena, muy buena, muy buena es el precio. Está tirado de precio. Para un láser de 20 vatios está tirado de precio. Así que si estás pensando en algún momento en comprarte un láser de 20 vatios mira este vídeo mira los resultados y si te parece bien cómpralo porque el precio es lo mejor de todo en fin haremos varias pruebas de entre ellas pues eh, pruebas de, de grabado sobre todo y haremos una prueba de corte que quiero hacer a ver cómo sale. Haremos un, eh, una especie de bajo relieve en el cual sacaremos un nudo celta ¿eh? y después en esa misma madera donde haremos ese bajo relieve con el nudo celta, eh, mi idea es recortar en redondo esa madera. Esa madera que mide 18 milímetros o una cosa así, que ya está bien, ¿eh? un corte de 18 milímetros. Para un láser de 20 vatios está bien. Es un láser que tiene un punto además de 0,08 por 0,08. O sea, bueno, con las características que tiene, la verdad es que se ve muy interesante. Pero esto como digo siempre, hasta que no lo probemos no vamos a saber si verdaderamente merece la pena o no merece la pena. Yo si merece la pena os lo voy a decir. En fin, nada más. Que aquí lo que hay que hacer ya son las pruebas y ver si efectivamente esto viene al 95% montado, si graba bien, si corta bien. Eso es lo que nos interesa. Así que vamos con el vídeo. Y la marca anuncia que el láser viene al 95% montado y efectivamente viene así. Tal y como lo veis. Ha sido sacarlo de la caja y ponerlo aquí para que se vea. 95% montado y así es. Solamente tenemos que montar los soportes de estos cables, esto aquí con dos tornillos, la cabeza del láser aquí y estos soportes también de los cables y se acabó. Viene con una bomba de aire para la asistencia aérea que no va conectada al láser ¿eh? ni al ordenador, hay que ponerla en funcionamiento a mano. Y con una cabeza de láser que aquí podéis ver súper extra fina, extra pequeñita, con muy poquito peso, que la hace muy 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 ligera con 20 vatios. Tiene una velocidad tope de 30.000 milímetros por minuto. Y además de todo esto, pues viene con el panal de abeja para poder hacer los cortes. Panal de abeja que además. Este es el panel de abeja y además por detrás viene con la chapa necesaria para que no nos queme la mesa. Muy bien montado, muy bien preparado y ahora vamos a ver cómo funciona. Es muy ligero, pesa muy poquito. Hay que tener en cuenta que hay que ajustarlo un poco, o sea, ver que efectivamente la distancia está paralela. Para eso con una regla se mide o con un metro. Y nada más, es que yo aquí poco tengo que decir porque es que viene todo montado y la verdad es que se ve, aunque de apariencia frágil, se le ve robusto y se le ve bien. Vamos a ver cómo se comporta después en los trabajos que vamos a hacer. Pues ya veis lo único que hemos tenido que montar: meter estos tubos, estos macarrones que llevan estas bridas con estas bridas aquí, aquí y aquí, y ya está, enganchar este cable y se acabó. No lleva más nada, el fin de carrera de aquí y ya no lleva más nada. Tenemos una superficie de trabajo de 418 x 418 y nuestra cama de nido de abeja mide 40 x 40. Hay dos motores contrapuestos, ¿eh? este de aquí que es el que mueve el eje X, que es este motor de aquí, y este de aquí que es el que mueve el eje Y. En fin, ya no hay más que enseñaros porque la verdad es que no tiene más. Es es muy sencillito y bueno, vamos a ver los resultados. Aquí ahora lo que tenemos que hacer es empezar, vamos a hacer unas grabaciones, unos grabados en madera, en aluminio, vamos a hacer un o intentar hacer un grabado especial en madera, a ver cómo sale y además unos cortes. Así que vamos con los proyectos. Pues, este es el primer grabado que vamos a hacer. Como veis, es una simulación a, en 3D. Y bueno, es ese ramillete de, de rosas muy normales aquí en este canal. Y vamos a ver cómo sale. ¿eh? Como siempre, los parámetros irán saliendo según vamos viendo el trabajo. Pues ahí podemos ver que lo ha grabado perfectamente, ¿eh? lo ha dejado bastante bien y esto, bueno, luego lo tengo que pasar un cepillo para quitarle toda la carbonilla y todo y os lo enseño luego al final, vemos los resultados finales. Para el grabado en aluminio hemos elegido la figura de esta chica y lo vamos a hacer en una tarjeta negra, es como una tarjeta de visita que es de aluminio. Entonces a ver cómo sale. Como siempre os saldrán los parámetros que hemos usado a lo largo de la grabación. Y ahí más o menos podéis ver el resultado del grabado. Como siempre luego os lo enseñaré al final y lo podremos ver bastante mejor. Y ahora lo que vamos a hacer en simulación de bajo relieve es la grabación de este nudo celta. Así como lo veis, no tiene nada, pero si nosotros hacemos esto Pues ahí veis. Entonces lo que se va a grabar son solamente las partes que se ven en rojo. Estas de aquí. Las que se ven en blanco no, no le va a tocar la máquina. Entonces lo que hace es comerle a la madera. No sé cuánto le comerá, pero lo que hará será comerle a la madera. Y luego la parte exterior. Esta de aquí, vamos a centrarla un poquito. Ahí. Y luego, esta parte exterior lo que hace es que la cortará. Os pondré los parámetros de corte y de grabado para que los veáis. Pues ahí podéis ver cómo lo ha dejado, ¿eh? Lo ha dejado perfectamente. Aunque luego lo veremos mejor, pero ojo, que lo ha cortado también. Mirad qué corte más limpio ha hecho. Y que esto tiene un grosor, ahí lo podéis ver, de 18,17, ¿eh? Y que esto se ha metido dentro 1,73. O sea, le ha comido casi 2 milímetros a la madera. Esto. Esto es arte, ¿eh? Esto es arte. Pues ahí podemos ver el resultado de esa simulación 3D que es, es grabado solamente en, en contrachapado de 10 milímetros y ahí podéis ver lo bonito que queda ¿eh? ha quedado muy bien muy bien muy bien un buen trabajo y ahí podéis ver la chica con las plumas de indio puestas lo bien que la ha dejado ¿eh? ha dejado perfecta ha hecho un grabado vamos bonito 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 me ha encantado pero tampoco me quedé aquí y e hice otro más tenía esa Tarjeta verde y por probar, pero yo me quedo con la negra. Yo creo que la tarjeta negra queda muchísimo mejor que la verde. Pero bueno, ahí está la chica india vestida del Betis. <laughs> en fin, un buen trabajo también. Y de ese nudo Celta, pues que decimos, maravilloso trabajo el que ha hecho, muy bien, le ha metido casi 2 milímetros. Dentro lo ha grabado muy bien, teniendo en cuenta el grosor que esto tiene, son más de 18 milímetros lo que tiene ahí, y ha quedado perfectamente. No ha quemado la madera, la ha cortado perfectamente. Vamos, muy buen trabajo ha hecho. Aunque hice este también, que a mí me gusta mucho, porque come más madera, como veis. No se limita como este a comer solamente lo que es la figura, sino que la come toda por dentro y nos deja muy limpia la figura. Así que este también lo hizo. Lo que pasa es que bueno, he querido sacar, tenía que sacar uno de los dos, no era plan de ponerme a sacar los dos. Pero ahí podéis ver también otro modelo que hemos hecho. Pues ya hemos visto los resultados del láser. Impresionante, impresionante, la verdad. Yo, mira que he probado láser aquí, pero esto lo ha hecho divinamente. Muy bonito, muy bonito. Los grabados de las tarjetas, hombre, la tarjeta negra mucho mejor que la tarjeta verde, pero la tarjeta negra ha quedado perfecta. El grabado y corte del nudo Celta, aquí lo veis, ¿eh? vamos, una maravilla también. En fin. Que estos son 18 milímetros y pico ¿eh? de corte. Perfecto. Y como decía al principio, por un precio que la verdad está de derribo. Porque un láser de 20 vatios por este precio, ahora mismo no lo hay, ¿eh? solamente este. Así que una opción muy, muy interesante. En fin, nada más. Que muchas gracias por estar ahí, que muchas gracias como siempre por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.